¡Chan! Bueno, vamos a empezar, gente. Vamos a darle caña a este sacerdote, que nos quedan ya muy, muy poquitos niveles. Tengo muchas ganas de terminarlo, que no sabéis ni cuánto. Así que empezamos en 3, 2, 1. Muy buenos días, tarde, noche, gente. Vamos a comentar porque nos quedan los últimos 3 niveles y poco, porque aunque ponga 116, nos queda muy poquito para terminar ya. Así que vamos a intentar darle cañita. Hoy me lo quiero terminar. Hoy quiero ser el último directo, el último vídeo para YouTube, el último todo del sacerdote de momento. A lo mejor después. Proteger Kuldazar es nuestra Mola. máxima prioridad. No podemos permitir que la Mola, alianza mola, mola, invada mola, la mola. ciudad. Mola mucho esto. Mola mucho Aunque esto. retrocedan a sus barcos. ¿Cuánto queda? 6 horas, perfecto. Pues gente, vamos a empezar a hacer estas misiones. Nos vienen muy bien. Uf, nos vienen espectacularmente bien esto, ¿eh? Muy buena, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? A verme sufrir un rato. Vamos a meternos en Mist of Fin, Pandaria. una misión sencilla. Por aquí ronda un enemigo peligroso. Mátalo. Vale, no hay nadie esperando, así que esto no podemos hacerlo nosotros ni de coña. Así que me parece a mí que esto no va a estar nadie haciendo esto. Vamos para acá. El último día jugando con el sacer, eso espero. Eso espero. Que sea el último. ¿Has venido a hacer un trato? Espero que sea el último. Un segundo, ya que estamos aquí. Espero que sea el último. Tengo intención de ello. Son mis ganas. Una cosa es que sean mis ganas y otra cosa es que. Demasiado lejos. Vamos a darle caña. ¿Hay pasado el tiempo? Sí, todo este mes hay pasado el tiempo. Hoy toca Mist of Pandaria. Este mes, esta semana toca Mist of Pandaria. Cada semana toca un paso en el tiempo. Ojo, 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 ojo. ¿Por qué salía tan parda? ¿Por qué salía tan parda? Mira. Mist of Pandaria. Evento. Paso en el tiempo. Y esto es de pasión el tiempo. Campo de batalla, no. Pasión el tiempo. 101. No sé dónde es, pero no es el. Quedan 2 semanas para terminar todos los eventos estos. ¿En serio? Así que nos perdemos en pasión el tiempo. Porque hoy nos toca Mr. Pandaria. Perdóname, hoy estoy un poquito espeso, yo lo aviso. Estoy un pelín espeso. Así que perdonad si me trabo, perdonad si digo las cosas 3 o 4 veces, porque. Pero es que me quiero que termine esto ya. Por cierto, voy a encender la cámara. Ahí está, un poquito aunque sea. Ahora sí. Un poquito mejor. Creo que un poquito mejor. ¿Puede ser? Sí, un poquito mejor. Por cierto, ¿qué se ve? A ver, un segundo. Que es que cuando se pone aquí mi mujer. Ahí estamos. Cuando se pone mi mujer por aquí en hacer algo en el ordenador, lo que sea, siempre tapa. Se ve mejor, pues eso. Siempre tapa un poquito, siempre mueve un poco la cam para que no se vea ella. Por si acaso, todas esas cosas de los hackers y demás. Así que se esconde. Bueno, yo que tenía ilusión. Mejor dicho, yo que tenía esperanza de que me tocara la beta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? What the fuck? ¿Qué? No, vale. 252, ¿eh? Yo que pensaba, yo que creía. Tenía mis ganas, pero no. No, no tocó. Si hubiera tocado, estaríamos haciendo ahora mismo cositas en la beta, pero nuestro gozo en un pozo. Nuestro gozo en un pozo. A ver si esto a lo largo de estos días, estos meses,
estas semanas nos toca, tío. Estaría bien. Debo acercarme. Vale. Me molaría que me tocara. Digo que cada semana darán beta de forma aleatoria. Sí, entiendo que sí. Está fuera de mi alcance. Entiendo que sí. Yo, como he dicho alguna vez, he tenido suerte más o menos de casi siempre me ha tocado una beta o una alfa. Sin teniendo mucha suerte, la verdad. Teniendo mucha, mucha suerte. Así que nada, espero tenerla otra vez. Demasiado lejos. Irán haciendo oleadas de invitaciones, así que dentro de lo que cabe, nos falta todavía uno más. Dentro de lo que cabe estoy tranquilo. Un poco cabreaete. Cabrea tampoco, no sé. Que me había hecho ciertas ilusiones al ver a gente en Twitter que nunca ha jugado a WoW y que le ha tocado. Y pensando de, bueno, pues, lo más posible es que a mí también me toque, pero no ha sido ese día, gente. No he tenido suerte. Pero ¿por qué me atacas? Si no te estaba atacando a ti, tío. Pero bueno. A lo mejor. Lo mejor es no esperar a que te toque. Ya. Ya, pero no sé, es como que tengo ganas de empezar a hacer vídeos de que en el canal se vean cosas de Shadowlands y demás. Pero bueno, ya está. No hay que darle más vuelta. No hay que darle más vuelta. Si no, yo no es por jugarla en sí, sino más bien por el bien del canal. Debo acercarme. Si yo fuera por mí, si fuera por mí, yo además, aunque nos toque, si me toque la beta. No vamos a ver nada de historia en el canal, ni en los directos, ni nada, porque no me gusta destriparme cosas. Y pero es por eso, por hacer vídeos de las animaciones, por hacer vídeos, no sé, opiniones de todo tipo. Pero bueno, ya está. No se le puede dar más vuelta. No ha tocado y ya está. Ahora seguimos con el Shaster. Seguimos con el Shaster y seguimos preparando los cuatro personajes para Sadula. Y ya está, tranquilamente. Anda. Pam, pam, pam. Quitarme de eso, estaría bien. ¿Me he venido arriba? Me he venido muy arriba. Buah. He tirado como último recurso el Fear, gente. Así que pues nada, pero bueno, tranquilidad. No ha tocado, no pasa nada. Seguimos, tenemos contenido. Y aparte el viernes, no sé si puedo hacer directo, creo que no. Intentaré hacemos directo del Ghost of Tsushima. Y lo traeremos al canal. Haremos los primeros minutejos, si puedo. Sí, está guapísimo. Si quieres lo ponemos ahora. Me gusta muchísimo. ¿Sabes lo que he hecho de menos de Hearthstone? Está fuera de mi alcance. He hecho mucho de menos de Hearthstone. La cinemática, no sé si te acordarás, creo que de Blizzcon. La cinemática aquella en plan Disney, ¿vale? Que dijeron que iban a traer muchas más cosas en cuanto a cinemática y iban a presentar varios personajes. No sé si te acuerdas. Ahora lo pongo. Si no te acuerdas, Jesús, lo pongo y lo vemos. Mola mucho, tío. Y eso
Me da pena de que no hayan vuelto a hacer nada parecido. Muy buena, Phantom. Me da pena que no hayan hecho nada de eso. O sea, no hayan seguido con eso. No me acuerdo. Venga, vale, pues... voy a... os lo pongo lo mismo, mira. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, un segundo. Vamos a ponerlo, gente. A ver. Mira, Hearthstone. Pam, 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 para, pam, 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 pam. Esto era. Son 6 minutillos de vídeo, ¿eh? Vamos a ponerlo así y lo vemos, ¿vale? Ah, pero espera, espera, espera un momento, que esto es en Latinoamérica. Español, aquí está. A ver, lo ponemos ahora mismo y ya está. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así. Y pongo esto así. Pongo esto así. ¿Vale? Un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Venga. Pues un segundo que quito el, bajo el sonido del juego. Sistema. Bueno, espérate, voy a salirme de cola, tío. Porque si no, bueno, yo me quedo y si salgo, pues ya está. Vale, ya está. Fuera el sonido de Hearthstone. Y ponemos esto aquí, gente. Mira. ¿Tiene sonido? No tiene sonido, no. Blizzard. Como antiguamente, ¿eh? Fíjate, esto si no es una película de Disney. Y echo de menos que no sigan con esto. Esto si no es Disney, a mí que me lo cuente. Como la brújula de Jack Sparrow, ¿no? Que en vez de indicarte hacia dónde quiere tu corazón ir, te indica para que te mueras. El sello, el broche, ¿eh? Música de taberna. Me toca, me toca. Venga, a pastar. Qué guapo, ¿eh? Muy bien jugado. Oh, mucho más, ¿eh? Ven a calentar las botas junto al fuego. Sí. Mira, Noma. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees tú? Ha venido a dar con un lugar el saludo, reflejo de una magia singular. Qué guapo. Sobrevivir aquí lo tuyo va a costar. Si los ogros te quieren despellejar, no estoy listo. Más no temas, yo sé que hay un héroe en tu interior. Está en tu corazón. Es puro Disney, tío. En las tabernas de Azeroth, a los confines de Draenor, todos oirán esta canción. Relájate y entenderás. Siéntate aquí. Los goblins hablan mucho y poco más. ¡Dale ahí!
cartas tendrás. Ven por aquí. Te toca a ti. Elige bien y solo se podrán rendir. Adiós, sufrir. Si aún así no sabes dónde estás, muy pronto vas a ver la luz. Este lugar de magia sin par. Busca gente como tú. Espera, Astor. Tu altura aquí no es lo importante. Astor. Hay risas, pase lo que pase. Astor. Astor. Con dos sin importar quién gane. Astor llegó. Oh, Astor. Mamorras y un montón de duelos. Astor. Está guapísimo. Dios lo primero. Astor. O sea que sí, ¿eh? Algo importante. Astor, guarda el puñal. ¡Guárdalo ya! Y abarazar. Te va a dar de lo lindo. Protégete, dirige bien y vencerás. Si yo soy tu merrito. Diversión. ¡Diversión! O por honor. Mira, está guapísimo este. Siempre el mejor. Así es más divertido. Y al ganar aprenderás a ser feliz con los demás si juegas con buena actitud. Tú pon valor que no hay dolor y escucha este bravo cantor. La astucia es otra gran virtud. Magic, gente. Más bien es legendaria. Legendaria. ¡Astor! Para los bravos y viajeros. Los que luchan junto al fuego. ¡Astor! Expertos o algo majaderos. ¡Ya te toca! ¡Astor! Este no quiere ser tu amigo. ¡Astor! Solo quiere acabar contigo. ¡Astor! Y tú no perderás. Hay cuenta atrás. No pienses más. ¡Lo logrará! Hay que actuar ya. Vamos, si viene a rota, tío, la carta. Mira, tío. GG, web player. Bueno. Pues esto... ¿De qué año es? De 2017. 2017, gente. Ha soltado a... 2017. O sea, sí está chulo el nuevo, pero claro, yo echo de menos... Que Blizzard siga con este tipo de animaciones, tío. Pero mucho de menos. O sea. Dijeron. En esa BlizzCon dijeron que. Ya digo, que querían presentar ese tipo de animación. Claro, porque lo presentaron en la época. Y claro, la gente dijeron, hostia, qué guapo, ¿qué es esto? Tal, que. Porque querían presentar diferentes personajes. Querían hacer diferentes animaciones. Y ya iríamos viendo cosas. Pues bueno, pues ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero está muy chulo, o sea, y en general las animaciones de Hearthstone están chulas, pero es que esto es un nivel gráfico. Esto lo presentaron en la BlizzCon y moló muchísimo, tío. Moló muchísimo. Moló muchísimo. Y mola la canción. Pero ya digo, 2017, ¿eh? Hace 3 años ya para 4 años, vamos a dar. ¿Esto qué tengo que hacer aquí? Nuestras patrullas informan de la presencia de un agente de la Alianza cerca. ¿Cómo? Espero que puedas ocuparte. Está muy, muy chulo. Se me ha quitado de aquí. Joder, puta, no se ve el suelo. ¡Hala! Coordinar un ejército de esta envergadura no es rápido ni sencillo. Gracias a ti, a la Alianza le resultará aún más complicado. Pero ¿por qué pone la voz? Pensaba que estaba hablándome Silvanas, claro, es la misma dobladora, misma actriz de doblaje. El plan es sencillo. Si ves a alguien de la Alianza, lo matas. No me importa cómo lo hagas. Vale. Vamos. Esto tiene bastante alcance que lo bueno que tiene esto. También lo puse en Twitter. Estoy esperando la nueva expansión de Hearthstone. Tengo 4.000 de oro guardado y 11.000 de polvo arcano. O sea que
para hacer algo de polvo al carne y demás, pero nada. Pero ya verás, no voy a salir de plata, seguro. O sea, no voy a salir de plata. Lo máximo que he acercado ha sido, he estado al, a tres, a, en el puesto 3 de oro, creo. Consigo 100 de oro y ya me lo gasto. Ya, yo también era así. Pero últimamente me estoy aguantando. No me reconozco. Simplemente entro y hago las diarias. No quiero ponerme a hacer... Porque si estoy más tiempo, al final me compro... Sobre todo arena. Arena o arena sobres. Pero no, de momento me estoy aguantando mucho. Me estoy aguantando mucho. Vamos. Demasiado lejos. Vamos, no te vayas. Venga, hombre, ahí está. Yo voy aguantando. Voy aguantando. Así que me compraré, pues eso, 40 sobres o cosas así. Está fuera de mi cuando salga la expansión. Por cierto, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Que he visto todo de la cinemática y demás, incluso cartas ya presentadas, pero no recuerdo dónde sale. ¿Tú lo sabes, Jesús? Al menos tenemos a alguien competente. Estos mitos podrían aprender un poco de ti. ¡Bien hecho! Nos has dado el tiempo suficiente para ocuparnos de esos cobardes. Es que creo que no han presentado todavía fecha, ¿verdad? ¡Derríbala! Supongo que será a mediados de agosto o cosa así. O principios de agosto. No sé, estamos a 15 y 16 de julio. Yo creo que tiene que estar eso, a mediados más o menos. Mediados más o menos, yo creo. Vamos a esperar, ¿no? Que parece que hay gente haciendo estas misiones, o sea que... Parapam, parapam. Piripiripim. Estallamos aquí. Quiero hacerla, pues son misiones. Es una experiencia, tío. A ver. Para pam. Ah, por fin una misión sencilla. Por aquí ronda un enemigo peligroso. Mátalo. Grupo 2. Vale. Pues ya creo yo el grupo, ¿o qué? Vástago, caza no sé cuántas. Aquí está. Porque no me acuerdo de dejar el grupo. Inscribiéndose. Que no hay fecha aún. Eso es lo que yo pensaba, que no hay fecha aún todavía. ¿Dónde estás? Nos vemos porque no tiene... Yo no me voy a tirar, ¿eh? No voy a poder yo solo contra este. Lo tengo clarísimo. Perfecto. Perfecto. Dicen que vienen dos más, o sea que... Al pelo. Al pelo. Pues sí, le tengo ganas a la... Siempre tengo ganas. No sé... Y aparte, han metido ya el nerf para la... Para el arma del Demon Hunter, así que... no sé, ¿qué mazo utilizas tú, Jesús? ¿Cuáles son los mazos que tú utilizas? Y terminó gustándome. No sé, es entretenido. Yo no juego así en plan top, pero sí me gusta echarle alguna partida que otra. Sobre todo alguna mañana que estoy, yo qué sé, mientras preparo los vídeos y programo todos los vídeos del día. Me preparo el café y me tomo el café. Me gusta echar algunas partidas diarias y demás. Pues sí, me mola.
Tú juegas campo de batalla. Solo campo de batalla. No juegas ranked ni normal ni... Por cierto, el otro día me eché una que hacía muchísimo tiempo que no me echaba. No. Muchísimo tiempo y he visto que pocas cosas han cambiado, ¿eh? Me puse con los robots y está muy, muy tocho. O sea, he visto que hay ciertas cosas que no cambian, ¿eh? Pensaba que iban a cambiar, yo qué sé, pues la preferencia, no sé, algo. Pero los robots, vamos. Y no me hice perfect porque por poquito. Pero me iba a marcar un perfect importante. Los mecha y los murlocs. ¿Los bestias ya no están? Yo recuerdo, a mí me encantaba jugar bestias. Me encantaba jugar con las bestias. Me encantaba. El tema de las arañas, el tema del lobo, de bufando y demás. Se puede abatir como cualquier otro objetivo. Pero no sé si están igual. No te contengas. Es que me tocó la héroe esta que pone +1/+1 a los robots de la taberna. Y claro, es así, súper fácil. Así súper fácil. Los murlocs con los venenos. Sí, supongo que los murlocs con los venenos y con los... Los murlocs con los venenos y los... Y los robots con los escudos divinos. Supongo. Supongo que será esa la combinación. Para papá. Te escucho. Yo me lo hice así, a combinación entre... invocaciones, cada vez que invocaba o que moría un... Cada vez que moría... Yo lo diré. Esto fuera, esto no es aquí. Cada vez que moría un robot, el otro se bufaba, no me acuerdo, es que no me acuerdo el nombre de las cartas. Y con invocación, iban invocando. Más aparte, la carta esa que cada final de turno daba +2/+2 a un aleatorio, tenía dos cartas de esas bufadas. Una auténtica locura, cada vez era más tocho todo, o sea, era imposible ya bajarme. Y el último, el que me mataba, el cabrón, por eso no me hice un perfect, tenía la carta, esto ya se puede ir, ¿verdad? La carta está pequeña. Ah, la carta está el nuevo cañón. El cañón ese que cada vez que muere un enemigo tira 2 de daño a los enemigos. Y claro, con eso me follaba. Me empezaba a bajar, me empezaba a eliminar robots que al morir invocaban a otros. Pero claro, como estaba toda la mesa llena, no había forma de que se activara todo mi combo. Y me cogí la legendaria. Pensé en la legendaria esta de que ataca primero. Tiene viento furioso y ataca primero a los esbirros con menos daño. Y en tal que cogí esa, cambié esa mecánica, ya está. Estaba fuera. O sea, ya con eso me lo cargué. Pero si no hubiera sido por eso, me hubiera hecho un perfect. Varita nueva. Interesante. Hala, para la colección. Y hasta luego, maricarme. Cabalga sobre el viento. Pam, pam. Vale, pues vamos a seguir haciendo más lío de misiones. Vamos a hacer las misiones de ahí. Mientras... Mierda, no estamos en busca. A ver si algún día me pudiera meter en mazmorra. La mecánica de las cartas con magnetismo es la que más me gusta. Pues eso es. Magnetismo, escudos divinos y invocar a, cuando mueren, invocar. Y a partir de que invocaban, pues el otro iba subiendo. Cada vez que moría un robot, se bufaba y era la hostia. Hasta Sadolan, ¿qué vais a hacer? Aparte de levear la montura de SD. Hasta Sadolan, ¿qué voy a hacer? Mira, en Sadolan voy a intentar hacer las monturas de clase de Legión. Voy a intentar hacer todas las armas artefactos que se puedan sacar.
porque ya sabes que la transfiguración se puede transfigurarnos todo independientemente de la sped y de la clase. Así que necesito un objetivo primero. Así que haré eso. Me prepararé los cuatro personajes que estoy subiendo. Cuatro. El chamán ya lo tengo preparado, pero prepararé, cogeré un poquito de manos y jugaré con ellos. Con el pana tanque, con el druida Heller y con lo más posible que sea el brujo. A no ser que suba al mago y me llame mucho más atención. El mago de momento va a ser el brujo. Vamos a jugar con eso. ¿Qué dijiste de transfigurar? No tiene la clase. La montura de la clase sí la tengo. Con el chamán sí lo tengo. ¿No sabéis lo de transfiguración? No, te ves mis vídeos de YouTube, Phantom. Bueno, pues ahí explico. La de chamán es la mejor. Es que me parece muy tocha, Jesús. Es que es muy grande. No sé, a mí me gustaba la que llevo con el chamán, que me pega la transfiguración. A ver, lo que iba a decir. Phantom. Por ejemplo, ¿vale? Para que tengas una idea. Vamos a hacer una comparación y a ver si lo explico bien. Porque ya he dicho antes que estoy un poquito espeso hoy. Así que, perdón por estar espesito, ¿vale? Armas, ¿vale? Si tú te vienes aquí y te vas a armas artefacto. Muy buena cara. Aquí en las armas artefacto me puedo transfigurar las armas artefacto del del sacerdote, ¿vale? Bueno, pues en Sadulan nos vamos a poder transfigurar todas las armas artefacto, ¿vale? Estas son las de solamente, como somos sombras, solamente podemos transfigurar las de sombras, ¿no? Bueno, pues en Sadulan vamos a poder transfigurarnos las de sombras. Las de Dizzy también, si quieres. Y las de Sagrado. O sea, tú estás en sombras y vas a poder llevar tu arma, si es un bastón. Vas a poder con el aspecto del bastón de la transfiguración de Sagrado. Y no simple. Y no ya eso. No solamente eso. Sino, por ejemplo. Como el yo lo diré. Tío, ¿cómo estoy hoy, gente? Perdonadme. El sacerdote. Supuestamente puede llevar. Un segundo, puede llevar. A ver, quiero ver lo que puede llevar. De armas. Armas, vale. Pueden llevar dagas, mazas, bastones y varitas. Vale, pues. Uy, por cierto, tengo lo de volar más rápido. Por ejemplo, como podemos llevar dagas, vamos a poder transfigurarnos todas las armas artefacto de las otras clases. Por ejemplo, yo soy sacer sombras, pero por ejemplo, creo que, si no recuerdo mal, el brujo de demonología lleva una daga. ¿Puede ser? Pues esa daga la vamos a poder llevar. O la daga del pícaro. O la mazas. Cualquier mazo de una mano. ¿Una mazo de una mano? ¿Cuál es la mítica mazo de una mano? Pues supuestamente un sacerdote de sombras va a poder llevar en su mano derecha el martillo maldito. O sea, un puto sacer va a poder llevar esto en la mano. O un warrior con crematoria, efectivamente. Un warrior con crematoria. En principio no han dicho limitaciones, pero entiendo que se va a poder. Depende a lo que tú puedas llevar en ese momento. Por ejemplo, como digo en el vídeo, el Hunter Bestias. El Hunter Bestias va a poder llevar el arco de puntería, pero no va a poder llevar el arma de asta. No va a estar con el arma de asta haciendo así, disparando flechas. Es absurdo. No han dicho que no, pero claro, tampoco han dicho que sí. Así que yo entiendo que no. Pero sí. Un warrior con esto no se puede activar. Un warrior con crematoria. Me gusta, pero no es muy lógico. Sí, hay mucha gente que se quejaría. Hay mucha gente, yo que entiendo, que se quejaría en plan de, hacho, ¿qué van a hacer esta? Bueno, en Legión ya éramos 7000 chamanes mejora con todos martillo maldito. Lógico, no. Ya que le hemos dado una patada al lore, pues vamos a darles la más fuerte. De cara, las espadas son las mejores de transfiguración, ¿ves? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar sacarnos todo lo que podamos de las armas artefacto. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en los directos. Las espadas son las mejores de transfiguración. ¿Las tienes? Tengo las primeras. ¿Creo de todas? Creo que sí, tengo de todas. No me acuerdo bien, pero sí. No todas, por eso digo, voy a intentar sacar todas las armas artefactos que pueda. Todos los recolor y todas las cositas que podamos.
pues eso vamos a ir sacándolo. Así que, si os queréis venir a hacer todas esas cositas, perfecto. No tengo ningún tipo de problema. Efectivamente. Efectivamente. Pues sí, hacen esto porque yo no lo sé. Quiero pensar que no. Una de dos. Yo tengo mis teorías en la cabeza. Una de dos. O es que tú no sé. Yo creo que me están vendiendo la una mazmorra, una expansión de tránsito. No sé, me estás poniendo recolors, me estás poniendo cosas, me estás poniendo muchas cosas de imagen, me estás poniendo muchas cosas de eso. Y cuando tanto te centras en el aspecto, es que le estás quitando tiempo a otras cosas. Y eso es el miedo que le tengo, ¿eh? Porque sí, Torgas, digo que se están moviendo cosas, pero lo principal que se está viendo ahora mismo en las redes sociales y demás son los... La nueva transfiguración, los nuevos aspectos. No sé, me da mucho miedo, ¿eh? Me da mucho miedo esa dublán. Espero equivocarme. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Hay mucho, tío. Han puesto así. Son cosas que hacían falta. Hay cosas que hacían mucha falta. La creación de personajes me mola un montón. Demasiado lejos. Hay ciertas cosas que sí hacían falta, pero... No sé, me da puto tabulador. Pero delita, ¿eh? Delita. Mucho brilli brilli. A mí cuando me ponen mucho brilli brilli y poco contenido... Yo qué sé, yo recuerdo cuando salió Battle for Azeroth, cuando iba a salir Battle for Azeroth, ¿de qué estábamos hablando? Pues estábamos hablando de los frentes de guerra, que decíamos, hostia, qué guapo, un Warcraft, ¿os acordáis? Un Warcraft en World of Warcraft, qué chulo va a estar, qué guapo, qué tal, cual. ¿De qué estábamos hablando? De las expediciones insulares. Qué guapo, mira el nuevo sistema de IA que han prometido, qué chulo, tal, va a ser completamente diferente la aleatoria de cada isla y demás, todo eso. Hablábamos de la campaña de guerra, hablábamos del nuevo sistema en PvP, hablábamos de muchísimas cosas, ¿eh? ¿Y qué estamos hablando mismo de Sadula? Tenemos Torgas, las fauces y poquito más, ¿eh? Me da miedo. Me gusta conseguir estas figuraciones y demás, pero compartir con otras clases armas específicas de la clase es un sinsentido. ¿Por qué no hacen lo mismo con las monturas y pueden usarla con todos? Pues no lo descarto. No lo descarto. Tanto. No lo descarto. Puestos a hacer. No sé. Es. Yo. No sé. Para mí, Blizzard ha sido. O es. Bueno, para mí ha sido ya, últimamente. Como están las cosas. Pero es una empresa a la que se le gusta. Por lo menos yo veía que le gustaban mucho los detalles. Y estas cosas son detalles, ¿no? El que cada clase tenga su. No sé. De repente ya no hay nada, está todo. Todo puede ser todo. No sé, es que... Son divagaciones de un viejo abuelete jugando a World of Warcraft. Ya digo, espero equivocarme y espero que la cosa... No sé, ya es el todo por el todo y... No sé, ya digo, espero equivocarme. Espero que... Sea todo desde fuera como se está viendo mal, pero que al final nos sorprenda, pero... Ahora que se puede usar todo con todos, ya no tienes un único de clase, pues no. O sea, no. Bueno. Y en Battle for Azeroth tampoco tienes nada de clase. Te recuerdo que en Battle for Azeroth y en Shadowlands va a estar igual, aunque han dicho que los tier van a volver, son los tier. Esto es un tier para los de tela, todos los de tela. Esto es un tier, todos los de tela. Ya no hay uno de sacerdote, uno de chamán, uno... ya no hay.
Y eso también, eso, joder, no me jodas. O sea, artísticamente, en serio, no podéis hacer un set. Ya, hostia. Poco vago, sí. Puede ser que sean un poco vagos o es lo que nos han tenido acostumbrados y ahora, pues claro, lo echamos de menos. Hay ciertas cosas que se echan de menos. Entre los recolores, hombre, es que fíjate, es que ves eso. Tú dices, venga, buscador de banda, venga, este. Venga, ves, voy a coger el normal, voy a hacer el normal, a ver qué diferencia hay. Te metes en normal, un recolor. Te metes en heroico, heroico, tienes algo diferente. Un recolor. Bueno, héroe mítico, mendigo, se tiene que notar un montón. Bueno. Cuatro ojos, dos tentáculos y se acabó. No sé, son cositas que... ¿Qué qué? Ah. Mantenemos la oscuridad a raya. Ya que estamos aquí, que nos den las misiones. Muévete como la noche. Let's go. Vamos a cogértelo todos. Vamos. Cuidado con eso. Ojo con el DPS, ¿eh? Yo sé, si hago tan buen DPS, ¿por qué no...? No sé. Pues porque me cuesta tanto matar a los bichos, tío. Tan buen DPS, ¿sabes? Mind Sacer desde la beta, gente. Mind Sombra desde la beta. Vamos aquí. Vamos a ver un contra el boss, ¿qué tal? El DPS. Hostia, al final son las 2 de la mañana, tío. Quería ser mi último directo. Espera que entre todos, espera que entre todos. La puerta, voy a derribar toda la muralla. Vamos. Con una bomba en tu vida. Uf, la rendija justa, ¿eh? Yo soy una bomba, no te pongas aquí delante. Segundo en DPS, segundo en DPS. Oye, pero no está mal, tampoco, ¿eh? La bomba. ¿Vas a extrañar al Sacer? No creo. Ya os digo yo que me va a costar extrañarlo. Me está costando mucho, de verdad, igual que el pollo, me costó muchísimo. Me divertí mucho con el demon. Con el brujo de demonología. Me divertí mucho. Y con el... Yo lo iré. Lo he dicho esto muy espeso hoy, gente. Uf, perdonadme. Con el mago fuego también me estoy divirtiendo, ¿eh? Aunque no tengo nivel 53 o cosas así. O sea que...
No puedo decir de momento nada, pero... hacer no, no lo voy a... No me gusta la mecánica, no me divierte, no sé. Para sufrir ya tengo el chamán, tío. O sea, no. No estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Después en Shadowlands es la hostia y me gusta, le cambia la mecánica. Mira esto, por el aire. Por eso quiero probar todas las clases que pueda. O sea, quiero meterle mucha caña ahora al pala de tanque, al Druida Heller y al brujo de monología. ¿Para qué? Para cuando salga Shadowlands, o cuando, si por lo que sea consigo la beta, probar esas clases después y ver las comparaciones. ¿Vale? Pues si realmente me quedo con esa clase al final o no me quedo con esa clase al final. What the fuck? ¿Qué tanque? ¿Está aquí, no? Sí. Aquel está aquí, llamando a qué? A las fuerzas de naturaleza. Venga, vamos a darle caña. Ni de coña voy a desteñar esto. Si subo el mago, si termino de subir al mago, ya solamente me quedarían dos clases por subir al nivel máximo. Dos clases. Serían el monje, que creo que tengo a nivel 90, y el monje, el mago, que son, y el pícaro. Son las tres clases que me quedarían. Bueno, si subo al mago, me quedarían simplemente el pícaro y el... y el... ya lo dije. Joder, ¿cómo estamos, tío, hoy? Pua. Estoy reventado. Y el monje. Estoy espeso, espeso. Hoy estoy paladino en la taza, gente. Necesito un objetivo. Param, pam, param. No le deis a la palanquita, que gusta mucho darle a la palanquita. ¿Se quedarán en el fuego? ¿No se quedarán en el fuego? Siempre que últimamente hago estas mazmorras, siempre todo el mundo se queda en el fuego. Arrojaré vuestros cadáveres desde esta torre. Vamos. Puto. Vamos. Míralo. Me voy a quedar solo aquí, ¿eh? Todos en el fuego. O nada. Todos en el fuego, pero se ha quedado todos en el fuego un rato. Vamos a ponernos aquí. No tengo un objetivo. Qué máquinas son, tío. Si eres un DPS que se hace respetar, te deben comenzar. Te debes comer las áreas. No, ¿sabes lo que pasa? Que me sale la vena Heller. Está muchos años de Heller. Y siendo tanque, siendo Heller, siendo... incluso siendo tanque, cuando hago tanqueo, estoy fijándome en que la gente coloque el boss o lo que sea lo más mejor posible para que los melees, que son normalmente los melees los que la lían parda, los ha tomado por culo, socio. Que tenemos aquí. Intento colocarlo todo bien para que ellos sufran lo menos posible. Por acá. Para que el Heller sufra lo menos posible. Vamos a ponernos aquí. Necesito un objetivo. Vale, ahí vas. Ahora, para ser un DPS respetable, lo que tendría que hacer es salirme de las áreas de curación y pisar las áreas de... que no hagan daño. Venga. Necesito un objetivo.
Venga, llego. Las puertas están a punto de caer. Están a punto de caer. ¡Matad a esos intrusos! Vámonos. Muy buena, Kevin. ¿Cuánto tiempo, tío? Pues aquí estamos. En la noveta de Sadulan. ¿Has tenido suerte? ¿Te ha tocado algo? ¿Qué te cuentas, tío? Bienvenido de nuevo. Llevo unos meses en el campo. ¿What? ¿Estás currando o qué? ¿Cabe la temporada ahora, no? ¿O qué? Es lo malo, tiene una temporada. Ah, vale, qué coño. Pensaba que estabas en el campo trabajando, tío. O sea, te sales del confinamiento quedándote confinado en el campo. Oh, yeah. Ah, vale, tiene una casa. Vale. Pensaba que te iba al campo a trabajar. Más o menos. ¿Qué máquina? Bueno, pues nada. Ha respirado bien, ha respirado a gusto, ha respirado tranquilidad. Me alegro, tío, me alegro de volver a verte por aquí. O sea que ya estás en casa otra vez, ¿no? Oye, que azobio me tienen, tío. ¿Sigues en el campo? Ah, vale. Coño, un campo en internet. Qué bueno. Un campo con internet. Para. No lo cojo mucho. Bueno, pues disfruta del campo. Respira el aire del campo. Que mucha gente cuando si estás... Yes. Vais a morir todos. Tengo 200... ¿Qué dices? ¿En serio? Joder. Sí que llega la fibra al campo, sí. Venga, vamos a subirnos a... Bueno, para arriba. Nosotros no somos el del burst total, pero bueno, algo haremos. Por culo ya, pero bueno. No lo hemos bajado ni la mitad. Por cierto, somos el primero en DPS, ¿eh? Creo que el pala no estaba haciendo su trabajo. Pero vamos a ver. Ahora. ¿What? Ahora. Vámonos. No, vamos a dar. No, vale. Joder. Fijaos otra vez en mí y no me jodas, ¿en serio? Venga, hombre.
La moneda de las 500. Y vamos a entregar. Oye, una duda. ¿Se sabe a qué nivel será Free to Play? ¿A qué nivel será? Pues ni idea. Puede ser que sea... No lo sé. Buena pregunta. Puede ser que sea, yo que sé, nivel 10. Ahora mismo está nivel 20. ¿Puede ser nivel 10? No se sabe. No se sabe nada de eso, Kevinchi. A día de hoy todavía no se sabe nada. Ojo que viene aquí un subnormal. ¿Hay una ali por aquí tocando los huevos o qué? Sí, hay una ali por aquí tocando los huevos. Por eso hay dos hordas por aquí. No tengo ni idea, tío. Es que me da miedo que desaparezcan los Twins. ¿Cuánto tiempo llevas sin Creo que tienes 2 años, ¿eh? Me refiero, creo que tienes 2 años para... Para que te borren la cuenta. Si llevas 2 años sin acceder a tu cuenta de manera tal, yo creo que... Creo que son 2 años, ¿eh? Creo, ¿eh? No lo sé. No sé el 100%, pero creo que sí. Uf. Hay mucho tonto por aquí en el segundo. Suelto. ¿Qué te trae por aquí? Sirvo a los Van a venir, me hace. Por cierto, dime. Sorpréndeme con ese por cierto. Creo que cada vez tiene más viewers, tío. Me alegro. Bueno, sí. Tampoco son un disparate, pero... No sé. Bien, me alegro también. Todo esto muchas gracias a Pepe, tío. Yo creo que mucha gente me está conociendo por él. Y eso, aunque ya sabes que mi meta no es Twitch, pero... Pero bueno, aquí estamos. Mientras que hacemos el directo y lo grabo, pues ya me pongo a hablar con la gente. Debo acercarme. Que siempre viene bien. Bueno, pero esos son momentos también puntuales. No siempre son 7, ¿eh? Pero sí, sí, últimamente hay gente que cada vez se mete más. Pepe... O sea, lo que ya habla también con él en privado y demás. Y las veces que queda con él... Pepe es un grande, o sea, Pepe es un grande. Ahí donde lo veis, mucha gente lo critica porque si es un hater, que si es esto, que si dice lo otro. Yo, hay ciertas cosas, y además él lo sabe, hay ciertas cosas que comparto con él y hay otras cosas que no las comparto con él. Pero yo por eso no tengo que negarle nada, o sea, me refiero. No puedo llevar una conversación, o sea. O es que cada uno tiene que tener la verdad absoluta en cuanto a algo. Que son cosas que no me entran en la cabeza. Y en lo que es muy buen tío, muy buena gente, muy buena gente, muy buena gente. Creo que una de las personas de internet en general, YouTube, Twitch, o lo que lo queréis llamar, en la que creo que voy a estar más agradecido en la vida. He conocido ya unos cuantos y creo que como él, poquitos, ¿eh? Y eso hay que entenderlo, efectivamente. Mientras que a ti... Venga, muy bien. Venga. Oh, sí, muy bien. Oh, qué grande. Oh, qué bueno eres. Oh, sí. Voy a tener que quitarme el las armas, gente. Un 10% más. Pepe tiene muchísima carisma. Pepe, sí. Venga, vamos a ir un montón de gente aquí, tocando los huevos. Venga, pues nada, lo ponemos aquí. Demasiado lejos. ¿Sabes lo que te iba a decir? Que te... No me voy a ir, porque son muchos alis. Bueno, no te creas, están cayendo, ¿eh? Vamos a ver si cojo a alguien, tío. Medianamente.
Está fuera de mi alcance. Algo haré de daño, tío. Algo haremos de daño. Demasiado lejos. Vámonos. Vale, para que toca los huevos ahí. Vamos a dejarlo ya todo el PvP porque si no. Vaya, no te esperaba en mi reino tan pronto. Vamos a dejar esto porque si no, no vamos a subir. Me gustaría meterme ahí en PvP. Me traigo al Chami, gente. Tengo ganas de que salga Sadula. Puto enano con monturas. Baja montura. Vale, ya está, vámonos. Venga, vámonos. Vamos a Ogrimmar a quitarnos esto. Tengo ganas de que salga Sadula. Yo también tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque desde hace ya mucho tiempo no hay contenido nuevo en World of Warcraft y... ¿Quieres que te diga? Y lo peor de todo es que no se sabe cuándo es la fecha. Pero bueno. Ahora en Battle for Azeroth yo no tengo nada que hacer. Nadie tiene nada que hacer en Battle for Azeroth. Simplemente yo estoy consiguiendo, por ejemplo, logros. Quiero conseguir la monturita también de las visiones. Quiero hacer ciertas cositas, pero... Pero ya es coleccionismo, ya no hay historia, ya no hay... No sé, no hay mucho aliciente, ¿no? Por... El tema de volver, pero... ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? Venga, Ogrimmar. Yo también le tengo muchísimas ganas. Tengo ganas y le tengo miedo. Ya lo hemos dicho antes. Tengo ganas y miedo, las dos cosas. Ahora, dame por culo. 10% menos, gente. Hasta aquí hemos llegado. Como eso tampoco se activa en la mazmorra, por cierto, hay gente que no lo sabe, pero eso en la mazmorra no está activo. Venga, Hanan. ¿Te vas ya, Phantom? Venga, tío. Descansa. Y luego... Gracias por pasarte, como siempre, por aquí por el directo, Phantom, tío. Muchísimas gracias. De verdad que lo agradezco muchísimo, de verdad. Es que puede sonar súper topicazo y siempre digo lo mismo, pero es que... Como ha dicho Kevin, si no estáis aquí, esto no sirve de nada. Y así que vosotros sois el canal, así de simple. Descansa, toma noche, es un placer. Chao, chicos. Venga, tío, hasta luego. Descansa. Duerme por mí. Pásame horas de sueño. Yo aquí supuestamente tengo el enemigo, pero no hay cojones, ¿eh? Venga, ya podemos hacerlo tranquilamente esto. Venga. Al final no va a ser el último directo, pero ya cagan en todo. Ya son tres, Ahora sí. Lo he dicho, son mucha peña aquí. Ahora puedo matar tranquilamente. Morir seguro, por favor. Necesito un objetivo. Venga, morir. Necesito maná.
se te ha complicado. No, es que el leveo con esto es una puñetera mierda, gente. Me cuesta una bestialidad, tío. No sabes cuánto me cuesta. Ya lo has visto. Se me juntan dos o tres y estoy fuera. Pero fuera lo siguiente. Mirad que poco pega y cómo le pega. O sea, no aguanto nada. Es una mierda muy gorda lo del Sacer. A mí tampoco me está gustando. Pensaba que sí, pero... pero no. No me está gustando nada. Tengo una gana ya de dejarlo. Pero he dicho que quería subirlo y tengo que subir la historia. Tengo que subir la historia, no. Tengo que subir el rato 120 de esto. ¿Objeto no válido? Vale. Me mola el sagrado. No sé, yo... cuesta mucho levear, ya sé que cuesta, pero joder. Esto ya es modo hardcore, modo on. Difícil no es, pero aburrido sí. No sé. Es que vengo de donde vengo, venimos de donde venimos con el Chami. Y claro, no es lo mismo, no se puede comparar. No se puede comparar. Venga. Vamos. Yo no lo veo complicado. Tengo que vender cositas, ¿eh? Vamos. En DPS no está mal. Vamos primero en DPS en comparación con el con los demás DPS. No está mal, pero... no sé. De movilidad... No sé. Vamos. Ahora también lo verás en un boss. Bueno, es que este boss para el Sacer es una mierda. Buah. Este boss para el Sacer es una mierda. Tienes que estar moviéndote cada por tres. ¿Osáis perturbar estas aguas? ¡Os ahogaréis! ¡Álzate! Vamos. Venga, que quiero subir. Quiero subir. Mega más. Hay poco de DPS, ¿eh? Somos poco de DPS aquí.
Que si pega mucho en uno, no, que tampoco es un disparate. Además, date cuenta que esto tampoco se puede decir que si pega mucho, pegue poco, porque en los rangos que estamos y estamos en un paseo del tiempo y demás, no se puede comparar. No sé. Pero vamos, top creo que no es. Si no, en las míticas plus estaríamos viéndolo cada 2x3. Por cierto, mañana, si no me sale la, no me dan la alfa, he dicho la beta, le daremos caña al Chami, ¿eh? Ya sé por qué no te sube el nivel. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no me sube el nivel? Sorpréndeme. ¿Es un tocamiento de huevos eso o qué es? ¿Tengo la XP reducida? ¿Qué dices? ¿La tengo aumentada? ¿Dónde está? Este es el de aumentada, 100% aumentada. ¿Qué dices de reducida? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si esto es un 100% ahora, antes de que salga... Lo pusieron para 100% de experiencia ganada. Nada, soy retrasado. Nada, coño. Simplemente no lo sabía, pero... Claro, digo, ¿qué me estás contando? Si hemos empezado en nivel 116 y estamos 118. Me marees, ¿eh? No me marees. Vamos. Cabrón. Me quería trolear. El aire del campo te ha afectado, ¿eh? Te ha afectado. Vamos. Qué cabrón. Que ya sabía por qué dice. Ven para acá. Qué cabrón y qué cabrón. Escuchadme, los de arriba, los A, han poseído mi biblioteca sagrada. Bueno, vamos, voy para la cama, que no doy media. Venga, tío. A 2:30 ya. Fua, no llego hoy, eh. Muchas gracias, Kevinci. Me alegro otra vez de verte otra vez de nuevo por aquí. Espero que el campo ya te haya sentado muy bien. Y nada más, espero verte otra vez por aquí. Buenas noches, tío. Descansa. Descansa, descansa. Mira cómo salen de cada letra de los pergaminos sagrados. Rompen, los profanan. No tengo un objetivo. Venga, vamos. Necesito un objetivo. Vamos. No sé si vamos hoy también a subir, ¿eh? Es que ayer... Os explico por qué te da cansado. Ayer dije, bueno, lo dije en Twitter, son las 12, 11:30, 11, más o menos. Y dije, bueno, hay tiempo todavía. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme a grabar un poquito de The Last of Us. Que no me queda poquito, creía que me quedaba poquito. Y pues después enchufo un directo de WoW y así en 2 días me lo subo a nivel.
¿Qué pasó? Que no me quedaba un poquito, me quedaban 4 horas. ¿Y qué hice? Pues me la hice esas 4 horas a piño. Y ya lo tengo grabado de la frase completa. ¿Y qué pasa? Que esta mañana tenía que madrugar y estoy muerto por eso. Hace mucho tiempo y al final son las 2:25 otra vez y no me va a dar tiempo a subir en el último directo. El calor provocaba graves incendios. Dependiendo cómo juegas a menudo de YouTube, dependiendo los y las familias huían tratando de refugiarse de dependiendo las del nivel que salgamos de aquí, no, lo dejamos o seguimos. Continúe. El fuego está quemando la biblioteca. Os lo ruego, pero después dije que no pude. Me lié. Necesito un objetivo. Me lié. Me lié y no pude ser. Me lié. Vamos. El calor insoportable ha aturdido mis sentidos. Sois espejismos, espejismos. Frau también se ha corrompido. Por favor, combatidlo con dignidad. Frau fue un verdadero campeón de nuestro pueblo. Qué triste que los hayan mancillado su historia. Me alegro de que hayáis hecho justicia a su recuerdo. Os lo agradezco, héroes. Habéis traído la paz a este templo sagrado. Ahora, fuera. Debo meditar antes de dar comienzo al ritual de restauración. Vamos. Pues eso, me lo hice los 4 horitas del tirón, tío. Espectacular. Espectacular, es que no podía parar de jugar. No podía parar de jugar. Auténtica locura, tío. No sé si lo habéis visto, lo habéis jugado, The Last For Us. The Last of Us, no sé, digo, no sé por qué digo The Last of For Us. Pero muy poquitos juegos consiguen hacer lo que consigue hacer ese juego. Vuestras fuerzas no bastan. El corazón del dragón no caerá en vuestras manos. Vamos. Pam, pam, para, pam. Dragón de Jade, dame fuerzas. Vamos. Se está colocando súper bien el tanque, ¿eh? La Virgen Santa. El plan debe continuar. El dragón de Jade. Al de renacer. Mirad aquí. Bien. Hala. Adiós. Se me ha caído la venda de los ojos. Venda. Perdonadme por dudar de vosotros. Venga. Vamos. Pam, pam, pam.
Ya, pues 9:20. Así llegamos a las 2 horas o cosas así. Y mañana será otro día. Venga. A por último, vos. Rendíos o morir. No podéis derrotarme. Ahora sí, pues sacar a la mascota y a darle caña. A darle caña, gente. Venga, antes que salga otra vez. Por cierto, ahora puedo enseñar lo que hacer. No hago daño, ¿verdad? Ahora os enseño una cosa. Como no está mi mujer despierta y esto no lo va a ver. Bueno, no, hasta que me critico porque si, ahí sí le hacéis spoiler. He comprado una cosilla para su cumpleaños. Y no quiero hacer spoiler. Pero ya lo enseñaré cuando sea, es al final de este mes, 20 y pico de julio. Suspiro. Me queda poquito. Le hacemos spoiler si quieres. No quiero que hagáis spoiler. Venga, vamos a hacerlo, gente. Ya no queda nada. Queda nivel y mierda. No. Por eso mismo que no lo voy a decir nada. Ya lo enseñaré lo que es. Pero creo que puede molar. Esto es lo que queda, los trozos de carne, ¿verdad? Vamos. Lo que tarda, tío, en matar un puto bicho. Qué locura, tío. Mira, que ya me queda poco. Voy a vender las cosas, por cierto. Tengo ganas para los amigos de los Grummel, como tú. Vale, reparo. Me faltan trozos. Adiós, camarada. Ahí tenemos otro, pero no sé si me van a ver. A ver que se me ve. A ver, trozos. Donde no haya mucha gente. Me hace falta 3. Joder, cuánta gente hay por aquí. Cojones. Vamos a ir matándolo poco a poco. Venga. No tengo un objetivo. Venga. Venga ya, hombre, tío.
vamos. Joder, qué pesadilla. Qué pesadilla. Ahí tenemos uno. No puedo, me voy a curarme. ¿Cuánto queda? 10 minutos, supuestamente. Vamos. Cúrame, ¿no? No, venga, no venga. ¿Pero por qué vienes, tío? Qué pesadilla, loco. Y ha vuelto otro por ahí. No, ese no estaba antes. Vale, ese ahí. Está fuera de mi alcance. Uf, qué gustazo. Hala, toma por culo. Vámonos de aquí. Venga, nivel 119, gente. Un nivel. ¿Qué quieres de los Zandalari? Compórtate. Venga, un nivel, tío. Un nivel. Un nivel. 119. Vamos ahí. Venga. Joder. El rare, que no sé por qué, no podemos cogerlo, pero bueno. Buah, esto también es una locura para el Sacer. Va a ser una locura para el Sacer, pero bueno, vamos. Dos huevitos. A ver. Vamos. No lo voy a hacer. Vale, aguanta bien. Vale. Antes araña, no me acordaba de ellas. Silenciado. Venga, vamos, que queda nada. Necesito un objetivo primero. Queda nada, gente, no me lo puedo creer. Última barrita. Venga, mamorra, sal ya. Voy a curarme. Últimas. Y el cofre está delante. Ahí está el cofre. Bien.
Necesito mazmorra ya. 14 minutos. Ya cada vez más tarde y menos gente está dentro. Más complicado es. Bien. ¿Misiones así ayudan? Ya está, misiones hechas, vamos. Misión terminada. Para... Venga, vamos. Vamos a hacer la de barco, que da bastante experiencia, gente. ¿Qué ahora viene la de...? ¿Cuál viene ahora? Depende de cuál venga ahora. Bueno, esto da igual, porque esto me tomo esto. Bien. Crece. ¿Es el primer Noche Eterna que sube el 120? Sí, es el primer Noche Eterna que sube el 120. No tenía... Intento que cada... Subir uno de cada raza. Hay más clases que raza. Hay más razas que clases, mejor dicho. Pero bueno, lo intento. Venga, la misión está mola. Siempre pasa igual, tío. Es que hace trampas, tío. Corta, el cabrón. Quita, coño. Juega con eso. Ahí está. Tú juega con eso. Se queda entretenido si le pongo el muñeco por ahí en medio. No, es cuando viene detrás mío. Vamos. Me queda justico ahí, ¿eh? Mira dónde viene el cabrón. Eso es trampa, tío. Desconexión del servidor en 13 minutos. ¿Qué me estás contando, gente? No me jodas. ¿What? ¿Se desconecta el servidor en 13 minutos? Tengo que volver a hacer esto. ¿Qué me estás contando, gente? Desconexión del servidor. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? No me lo puedo creer. No, no llegamos al 120 en directo, gente. Pues nada, cuando mañana intente hacer las míticas plus, pues intentaremos primero hacer esto. 12 minutos, no me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mala suerte, joder. O sea, me dio hasta estas horas por aquí. Para nada. Ya lo sé, pero me da rabia. Esto se reinicia normalmente el del martes al miércoles, pero ya está.
Y no me jodas que se me agüea también la misión. Se ha bugueado la misión, gente. ¿Necesitas protección? Se ha bugueado la misión. Pues mira, ya está, gente. O sea, no se puede hacer más. No se puede hacer más. Ya está. Vamos a dejarlo aquí y punto. Es una putada. Una putada muy gorda. Una putada muy gorda. Bueno, a ver. Jesús, mira. Vamos a enseñar por aquí los que tengo. Mira, estos son los cuatro personajes que quiero subir en Shadowlands. El chamán, lógicamente. El paratanque. El druida Heller. Y el brujo. Estos son los cuatro. Estos son los que le meteré caña. Cuando hagamos las míticas plus, todas más 15, dejaremos también el chamán. O sea, dejaremos completamente el chamán. Iremos directamente a por estos tres. En cuanto al DK tengo unos cuantos. El profano, el escarcha y el sangre. Tengo las tres armas. Tenemos que ir subiéndolo. El guerrero. Cabello de la muerte. Tengo el paladín que lo voy a tirar perfectamente. Cazador de demonios. Pero, y el mago lo tengo por aquí. Tengo otro chamán subiéndose y el mago lo tengo nivel 56. No está mal. Bueno, gente, voy a ver si está Pepe por aquí. Y os dejo con él. Pepe está por aquí. El cabrón está con la beta, tío. Está con la beta. Muchas gracias a ti, Gara, por pasarte por aquí, por el servicio, iba a decir, por el directo, tío. Muchísimas gracias a todos. Un besazo enorme para todos. Muchísimas gracias, Gara. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias, Phantom. Y creo que no me dejó nadie más que hayan escrito, lógicamente. Pero parece que no. Así que nada, lo dicho, gente. Espero que os guste, como siempre. Digo, nos vemos en el siguiente vídeo directo. O lo que vosotros queráis. ¡Chao! Lich Kaltuzad, ¿no? O un Sanime, que son Lich, ¿no? Ese Hanan ahí, el tío. Muchas gracias por ese pedazo de hosteazo. Un besote para ti, bienvenido Hanan y sus Hananitas ahí, vamos. ¿Qué dice Hanan? ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues eso, 2,4 para lanzar, efectivamente. Se te hace ahí de noche. Empieza el boss y cuando tú estás acabando de tirar el hechizo ya lo han matado. Lo que estoy notando pues es que están como muy que tienen poco CD, quiere decir. Vamos a verlos mentir. Catástrofe inminente. Dice, un minuto de CD, 1,9 para lanzar. Invoca una nube de ánima caótica que avance hacia el enemigo seleccionado e inflige 1000 puntos de daño de las sombras a los enemigos a su paso. Cuando el ánima alcanza al objetivo, explota, lo que provoca maldición de debilidad o maldición de lenguas. Además, inflige 2800 puntos de daño de las sombras durante 12 segundos a todos los enemigos cercanos. Yo no sé si ya es por la cantidad de hechizos que llevo leídos, más la suma de lo poco que he dormido, más ya las horas que son, pero yo ya estoy leyendo aquí y es que no me entero, pero de nada, tío, de nada, de verdad, nada más que de números, tío. Y 2800 de daño de las sombras, de sangrado, de no sé qué. Madre mía. El Lancher, vale. Mejor dicho, tiene una rápida habilidad de curia que tu burst. O cuando estudias para el examen sin entender, exactamente. Más o menos. No, también es que están tocando, pues eso, clases de estas que no he tocado. Brujo es que sí que no lo he tocado, nada, cero. No lo tengo ni a nivel bajo, ¿sabes? Hoy estás espeso, Pepe. Bueno, estás espeso, tío, si llevo 2 horas y 40 leyendo hechizos. ¿Cómo no? El tema sería cómo después de 2 horas y 40 leyendo hechizos no iba a estar espeso, ¿sabes? Entonces sería como un dios, ¿sabes? O si fuesen a las 5 de la tarde, pues me dices todavía, pero que a las 3 de la mañana...